Una vez más, un juez falló a las víctimas y en esta ocasión se trató de las víctimas de violencia digital presuntamente perpetuada por Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional. A quien le fue asegurada una tableta con fotografías íntimas, reales y manipuladas de al menos mil mujeres de entre 17 y 25 años. También tenía 166 mil imágenes modificadas con inteligencia artificial y 20 mil videos pornográficos distribuidos sin consentimiento, el cual o oh, todo este contenido vendía a través de las redes sociales y el juez. Francisco Salazar Silva absolvió a Diego N. el día de ayer por considerar que no hay elementos suficientes para demostrar que el detenido realizó esas imágenes o videos. Sobre esto, la abogada de las denunciantes, Valeria Martínez Mondragón, aseguró que, pese a acreditarse el delito con pruebas, el juez no consideró que existieran los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad. La abogada señaló que apelarán el fallo en los próximos días. Lamentablemente tenemos que decirles que el juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó eh, el delito, eh, las víctimas lo resintieron. Hay elementos suficientes en donde además se demuestra eh, este delito. No así, el juez considera que Diego no lo cometió. Él dice que eh, de todos los elementos que se aportaron, no hay elementos suficientes para demostrar que. Diego... Bueno, pues no escuchamos a todos los detractores de la reforma al poder judicial quejarse, porque actualmente existen jueces incompetentes que, bueno, no pudieron demostrar el origen de las imágenes, porque. Tal vez para nosotros sea difícil determinar cuando encontramos una imagen en nuestra tableta, en nuestro teléfono o en nuestra computadora cuál es el origen de esa imagen. Pero debe haber eh, pues, peritos digitales que puedan determinar la metadata de esas imágenes y así poder determinar cuál es el origen de esas imágenes. Pero bueno, no es que sea el primer resbalón de este juez porque el juez Francisco Salazar actúa de forma cuestionable y a favor de los acusados en temas de violencia de género género en otros casos. Por ejemplo, en el año 2022 este juez concedió una sentencia mínima en un caso que ameritaba al menos 18 años por violencia familiar. También en el pasado mes de octubre otorgó una sentencia mínima en un caso de tentativa de feminicidio. Pese eh, a este fallo, pues Diego N continuará en prisión por otra carpeta de investigación en su contra por por pornografía infantil y seis carpetas más por delitos contra la intimidad sexual y bueno estas carpetas va a ser más difícil que eh, bueno logren desestimarlas los jueces porque hay que recordar que tanto la, la, la ley olimpia castiga eh, la distribución de eh, contenido sexual de, eh, de las víctimas no consentido y también el hecho de que posea imágenes de violencia sexual contra niños pues también ya es un delito el simple hecho el simple hecho de tenerlo en tu computadora en tu tableta es ya un delito consagrado o bueno eh, determinado en el código penal federal SPR informa sus causas son noticias SPR informa, SPR informa.